La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los líderes de los líderes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los líderes de los líderes de los humildes. Cambas, chapacos, quechuas, aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. ¿Cómo están? Muy buenos días, señoras y señores, oyentes, amigos en todo el país. Agradecimiento a Teleestrellas, que permanentemente está desde la Ciudad del Alto, con la señal de las redes sociales en audiovisual, para poder compartir nuestra programación en Evo Pueblo, líder de los humildes. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Imagino cansado porque deporte, partidos, reuniones. ¿Cómo le va, presidente? Muy buenos días. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días. Un saludo a toda la amable audiencia de Causachuncoca y toda la red. Nuevamente estar acá en programa. Como usted decía, siempre no falta actividades de carácter social, deportiva, política, de gestión, compartiendo con compañeros, compañeras de la región como también en el interior del país. Presidente, decía, bueno, la agenda bastante completa, el hermano Evo, todos los días hay importantes actividades, y ayer teníamos, por ejemplo, la visita de los hermanos mineros, ha habido, bueno, hemos comenzado la anterior semana la Interfederaciones, ayer hemos arrancado con partidos ya que hacen a los juegos que van a ir durante casi 2 meses, y teníamos la visita de los hermanos mineros, en la noche otro partido. Presidente, los mineros lo han visitado, ha sido muy grata su presencia, entiendo. Usted mencionaba del tema de los partidos de fútbol interfederaciones, damas y varones, categoría mayores. Una linda noticia para el trópico de Cochabamba. El día lunes tuve una linda reunión con la Federación, con la presidenta de la Federación Boliviana de Fútbol, algunos miembros y sobre todo con el equipo jurídico. El plan que teníamos, que el campeón en damas varones va a representar al trópico en Copa Simón Bolívar. La Federación no tiene ningún problema. Sin embargo, vamos a comunicar y conversar con la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero también una buena noticia. El presidente me dijo que por fin está uniendo a 2 asociaciones que tiene en el departamento de Cochabamba. ¿Cuáles son las razones para no poder participar en Cochabamba? Los equipos de la Asociación de Cochabamba no pueden venir a jugar acá. Tampoco nosotros cada fin de semana podemos viajar allá. Y esperamos estos días o el próximo mes recibir la personería jurídica de la Asociación Regional del Fútbol de Trópico de Cochabamba. Los compañeros, las distintas federaciones, sectores sociales. Saludo, por ejemplo, Transporte practica bastante el deporte. Mucho respeto. Y pues el campeón va a participar en Copa Simón Bolívar. Y si somos campeones, vamos a la Liga del Fútbol Boliviano en varones. En damas, es directamente ir a jugar la Copa Libertadores de América. El segundo tema, también se ha acordado con la Federación Boliviana de Fútbol que nuevamente el campeonato de fútbol damas, categoría mayores, se va a jugar en Trópico de Cochabamba. El Club Deportivo Trópico ya está clasificado como último campeón, ¿no? De Copa Simón Bolívar. Esta es Simón Bolívar. Entonces, este campeonato va a arrancar el 19 de septiembre. Aprovecho esta oportunidad para comunicar a padres, madres de la selección, a nuevos talentos del fútbol femenino. Ayer yo me fui hasta
hasta Entre Ríos justamente para hacer un seguimiento. Y he visto unas tres chicas están como para la selección de nuestra federación. Usted de las federaciones del Trópico de Cochabamba. Y comunicó oportunamente al técnico de la selección del Club Deportivo Trópico, esperamos incorporar y de esta manera concentrarse para jugar Copa Simón Bolívar a partir del 19 de septiembre. Entonces, hermanas y hermanos del Trópico, mucho esfuerzo, no es sencillo, pero algo quiero comentarte, Samiro. El error que tuvimos, el equipo jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol me pregunta cuál va a ser la estructura de la Asociación Regional del Fútbol del Trópico. Yo dije, ¿no? ¿Ah? Desde divisiones inferiores. Pero la estructura va a ser primero intersindical. Ya sé. De lo intersindical, la selección va a jugar a sus centrales intercentrales. Y después ya la selección de intercentral juega interfederaciones. Y el abogado, no me acuerdo el nombre, que me dijo, de ser así, van a tener dos o tres partidos, equipos de la Liga del Fútbol. Claro, claro, es una estructura fuerte. Esa estructura de lucha sindical, social, comunal, también la lucha electoral, convertir en una competencia deportiva. Es una buena base. Esperamos que este acuerdo pueda cumplirse. Pero además de eso, quiero que sepa el pueblo, especialmente el Trópico de Cochabamba, como tenemos campos deportivos, me he pedido al año hacer dos eventos de fútbol, o sea, dos campeonatos internacionales, sudamericanos de las divisiones inferiores en el Trópico de Cochabamba, con base en Villa Tunari, pero jugando en todos los campos deportivos. Es decir, categorías menores, uno de damas y otro de varones. Eso vamos a cómo implementar. Ramiro, en la mañana de hoy a las 8 tenemos una reunión con el secretario de deportes de las 6 federaciones, hombres y mujeres, acompañada por algunas autoridades para un poco seguir estructurando este campeonato. Está muy interesante el deporte, pero también aprovecho esta oportunidad para decir a los compañeros, la hinchada tiene que ser totalmente diferente, no una hinchada violenta, no una hinchada agresiva. Por decir, cuando su equipo pierde, esperan fuera del estadio para agredir físicamente al equipo que ganó. Y con mucho respeto a dirigentes de sindicatos, centrales, federaciones, hombres y mujeres, pero también especialmente al sector de deportes, no podemos cometer ese error. Es un derecho a apoyar a nuestros sindicatos, centrales, federación, alentar. Y no estar agrediéndose. El deporte es para unirnos y no agredirnos. El deporte es para integrarnos y no amenazarnos de compañeros. Si bien, por decir, me has ganado en un partido, tu equipo me ha ganado a mí. Bueno, Ramiro, muchas gracias, me has ganado. El próximo te ganaré hasta el próximo campeonato. Listo. Claro. Aquí vamos a estar peleando, somos una gran familia, claro, con tanta lucha. A eso lo estamos integrando. El fútbol al pueblo, mediante sindicatos centrales y la federación. Ojalá resulte. Si resulte, esa va a ser la forma de hacer el fútbol. No un fútbol un poco privatizado, de dueños, no. Sino el fútbol, el deporte, cualquier disciplina deportiva sea del pueblo. Esa es la idea que tenemos. Excelente. Vamos bien ahí y esperamos fortalecer, claro. Hay otro movimiento, ¿no? Y la meta, al margen de tener talentos, promocionar deportistas, futbolistas, también es fomentar el turismo deportivo en la zona del Trópico de Cochabamba. Le decía, no, presidente, recuerdo que hace años atrás, cuando yo trabajaba en otro medio en Cochabamba, invitaba el... ¿Cuándo estabas en el opositor, seguro? No. No, al contrario, presidente. Siempre hemos dado buena cobertura a las 5 de la mañana, no sé si recuerden, en la radio Pío 12 a las 5, informando. Bueno, han sido muy lindos momentos y también ingratos cuando, por ejemplo, lo expulsaron. Usted había adelantado a través de la radio indicando que se estaban preparando para expulsarlo. Pero al margen de eso, presidente,
Recuerdo que invitaba a los medios, nosotros enviamos desde la Pío XII algunos deportivos para transmitir los campeonatos que ustedes organizaban acá adentro. Es decir, me imagino, con todo esto que ahora se está logrando, es un sueño personal, es un sueño de nuestras seis federaciones, presidente. Sí, ya desde la dirigencia sindical, después como diputado, impulsamos las llamadas Olimpiadas Estudiantiles. Exactamente. Aunque las Olimpiadas se realizan cada 4 años. Y quién sabe, nos hemos equivocado, pero cada año se jugaban. Ahora, después de que llegamos al gobierno, se llaman Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Linda interacción, compartir estudiantes del campo, la ciudad, privado, público, mediante el deporte. Lindo eso. Pero ahora estamos dando un paso más adelante, estructurando. Y felizmente yo diría los secretarios de deportes, de hombre y mujer, muy pocas, un poquito de la mayoría, siendo muy jovenzuelos. Están ahí con esta tarea. Estoy seguro que vamos a impulsar, y hay que estructurar, consolidar esa la tarea junto a la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Chabamba. Y sería bueno que en otras provincias, otros departamentos copien esta iniciativa, ¿no? Porque tenemos en las provincias también este tipo de actividades, aunque no, digamos, con esta aspiración de llegar. Presidente, ayer se ha reunido con los hermanos mineros y un encuentro deportivo al final. Estaba previsto una reunión con FENCOMI. Estaban de visita casi los 9 departamentos, sus miembros, en un caso FEDECOMIN, una linda reunión, pero para expresar específicamente ante el presidente del MASI-PSP. Ellos son del MASI-PSP. Van a defender nuestra revolución democrática cultural, van a defender al Lucho presidente. Ese era el tema central. Al margen de que va a haber algunas reuniones, por ejemplo, yo decía, y estoy convencido, Ramiro, hay que hacer una profunda revolución dentro de la revolución, con hermanas y hermanos de convicción y no de ambición. Y para eso, también estoy seguro que hay que gestar un nuevo programa en lo político y económico y lo social, como también una nueva estrategia de relaciones internacionales. Ese será el próximo trabajo después de socializar el estatuto orgánico. La forma que estamos haciendo de llegar a los departamentos, especialmente con alcaldes, concejales, es un poquito para compartir gestión pública. ¿Cómo se puede priorizar obras? ¿Cómo se puede optimizar recursos? ¿Cómo se puede acelerar la inversión? ¿En qué rubros? ¿No? No estamos tan bien económicamente, pero también el pueblo dice, no está más mal como el año pasado. Y ha empezado a levantar la economía. Entonces, termina eso, la segunda tarea de la Dirección Nacional, junto al Pacto Unidad y otros sectores sociales, va a ser ir departamento por departamento a socializar el Estatuto Orgánico. Y la tercera será ya, a ver, plantean seriamente, a la cabeza de las juventudes, esta revolución dentro de la revolución, ¿no? Para con gente convencida que estamos por la patria, no por la plata. Estamos por nuestra querida Bolivia y no solamente por pegas o avales. Los avales, los coteos, está siendo cuestionado profundamente por los militantes del MASI-PSP. Anteayer estábamos en Santa Cruz cuando alguien cuestionaba los coteos, cuestionaba, mira, el modelo neoliberal es el pacto por la democracia pactada, ¿cómo gobernaban? Pacto y coteo, ¿no? Pacto
y prebendas. Entonces, decir a los militantes de base, no podemos copiar ese modelo o esa costumbre, esa cultura de pacto, coteo, condiciones, chantajes, ¿no? Entonces, sirve bastante y quiero decir, desde el 7 y 8 del próximo mes estaremos en Pando y solo me va a faltar el departamento de Chuquisaca. Y vamos a estar en Chuquisaca con todo el alcalde, concejal, asambleístas del departamento y en 8 movimientos sociales para debatir profundamente cómo vamos a explicar, ¿no?, esta gestión pública. Después, otra ronda de visitas a nivel nacional y finalmente va a ser ya, a ver, como más IPCP, al margen de garantizar los congresos departamentales, pues garantizar si fuera necesario, la segunda revolución democrática cultural. Me llamó la atención, presidente, el término revolución dentro de la revolución. Cuando expresa eso, presidente, me acordaba en varios momentos decir, nosotros vamos a trabajar, vamos a estar con el pueblo, pueblo. Y yo pensaba en varios de esos momentos, cuando dice pueblo, pueblo, se refiere del pueblo, hay un pueblo, pueblo que está muy dentro. Es algo mucho más profundo, entender revolución dentro de las revoluciones, profundizar lo que ya tenemos, presidente. Claro. En la década de 2000 a 2020, en lo político, y esa es una deuda histórica, la refundación de Bolivia, la nacionalización. Ya cumplimos que viene. Y por eso, un poco analizando, un poco profundizando algunos criterios, alguna creatividad, decía, es importante en esta coyuntura una revolución dentro de la revolución con hermanos de convicción y no de ambición. Así de sencillo. Y ahí, evidentemente, vamos a conocernos. Entonces, amigo, ese es el próximo debate, tarea. Ese es todo pensando en la patria. Ese es todo pensando en las nuevas generaciones. Conociendo también quiénes son los enemigos internos y externos de la vida y de la humanidad. Eso se expresa ya en los talleres, en los encuentros de formación, presidente. Se viene continuando, anunciado próximamente en Pando, luego en Chuquisaca. ¿Estos temas, estos elementos forman parte ya de esta visión que tiene, presidente? Sí, es escuchando a los distintos sectores sociales, a profesionales, hay muchos grupos de profesionales, qué lindo sería que todos unan. No se trata de fracturar, no se trata de, no sé si el término exacto, atomizar a grupos. Está bien, todos. Escuché por ahí que el estatuto orgánico no reconocería, no, todos tienen derecho a organizarse. Pero lo más importante es la parte ideológica. Es recordarles nuevamente, a ver, 2005 ganamos con una posición radical, con una posición antiimperialista y anticapitalista. Dijimos, vamos a expulsar la DEA, cerrar la base militar, cumplimos. Dijimos que vamos a nacionalizar, no hemos mentido. Porque no se trata de caer bien a algún sector social interno o externo, ¿no? Es una posición ideológica. Y esta generación somos pues los herederos de la historia, de la cultura, de la lucha de nuestros antepasados, desde la colonia hasta la república. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Félix Paz se ha ido? No, ni izquierda ni derecha. Pues hay pequeños grupos racistas, fascistas. Ahora populista, eso nunca van a compartir con nuestro pensamiento de liberación que viene del sufrimiento, de profundos sentimientos por la gente humilde. Entonces tenemos una enorme responsabilidad para continuar con esta lucha democrática, una revolución democrática cultural, no solamente una simple reivindicación social, sino también de cambio estructural, aunque está garantizado, solo falta la liberación en ciencia y tecnología.
Presidente, en este camino se ha presentado el Estatuto en La Paz, ha sido el primer, como lo habíamos anunciado la anterior semana, es la primera organización política en presentar a nivel nacional los estatutos adecuados a la nueva normativa. ¿Los estatutos forman parte de este gran proyecto nuevo que anuncia, presidente? Sí, porque parte de profundos cambios el estatuto, porque creamos 4 o 5 nuevas secretarías. Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Despatriarcalización, la Secretaría Electoral, la Secretaría de Comunicación y de Tecnologías de la Información, que es un paso importante sobre la liberación en ciencia y tecnología, la Secretaría Electoral, ¿no? Pero como usted decía, es la primera organización política que adecua sus estatutos a las normas. Hasta ahora ningún partido, ningún movimiento político, ninguna agrupación. Cumplimos y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda ya aprobar lo más antes posible para aplicar o para implementar. En la reunión del 20 de este mes dijimos que de una vez hay que empezar con los militantes, los militantes, tantos jóvenes quieren inscribirse. Uh-huh. Era mi propuesta. Uh-huh. Y por las direcciones departamentales, por la juventud, eso derrotado mi propuesta. Se dijeron una vez cuando termine los congresos departamentales. Va a arrancar la inscripción de los militantes. Y dijimos, hasta ese momento, prepararse en cada departamento, bajo la dirección departamental, los movimientos sociales, cuál va a ser la forma de tener nuevos militantes. Hay muchos compañeros que están pidiéndonos. Segundo, también está estatuto de aporte del militante. Ya están llamando, ¿dónde está la cuenta bancaria que quieres aportar? Yo dije, calma, una vez cuando el Tribunal Supremo Electoral ya apruebe, inmediatamente haremos conocer públicamente la cuenta bancaria del MAS y PESA, aunque algunos conocen ya su aporte voluntario, de militantes, de trabajadores, de autoridades electas, desde presidente hasta el último concejal del MAS y PSP. Una linda estructura para bien de nuestro movimiento económico. Y va a ser un ejemplo, presidente, como siempre fue, desde nuestras bases particularmente. Presidente, permítame cambiar el tema. Esta semana hemos tenido una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y se han presentado los reclamos, las quejas documentadas que tiene el pueblo de Bolivia a través de nuestro gobierno, a la actitud que ha asumido Luis Almagro, y han habido muy importantes intervenciones, presidente. ¿Cómo vio esto? Pasa un evento internacional como la reunión de la OEA, se demuestra, sigue consolidándose, que hubo golpe y no fraude. Y lo más interesante, yo diría, el embajador de Argentina ante la OEA denuncia, no sé si tienes los medios para poder escuchar, es gravísimo, ¿no? Entonces, escucharemos, sí, podemos escuchar la intervención del embajador de Argentina en esta sesión. Categórica. Cualquier argumento que trate de sostener que la misión electoral de la OEA de 2019 en Bolivia fue un instrumento técnico y no fue utilizado como herramienta política. Fue un instrumento eminentemente político y tuvo consecuencias trágicas para el pueblo boliviano. Lo hago desde la perspectiva de un país, la República Argentina, en donde
por el delito de contrabando agravado de armas y municiones, nada menos que el anterior presidente de la República, su ministra de Seguridad, el jefe de la Gendarmería Nacional, el entonces embajador argentino en Bolivia, y donde en los últimos días se ha ampliado la denuncia hacia el ex jefe de gabinete de ministros, el ex canciller y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Y esta denuncia fue presentada nada menos que por la titular del principal organismo tributario de la Argentina, que contiene a la Dirección General de Aduanas, por la ministra de Seguridad de nuestro gobierno y por el ministro de Justicia del gobierno del presidente Alberto Fernández. Y se amplió esta denuncia, como les decía, hacia estas nuevas personalidades. Entonces lo que yo quiero es desde los hechos, estrictamente desde los hechos, corroborar, reconfirmar la relación, la estrecha relación entre el anterior gobierno argentino, el gobierno de facto de Bolivia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. En sesión del Consejo Permanente del 7 de agosto del año 2020, la que se arrogaba el título de canciller del gobierno de facto de Bolivia, tuvo palabras extremadamente agresivas que le estábamos otorgando asilo al expresidente Evo Morales para violar los derechos humanos, por ejemplo. Palabras similares tuvo quien decía ser el representante del Estado de Bolivia en aquel momento. Eso se ratificó en una nota del 1 de septiembre del año 2020 de la entonces autoasignada canciller de ese estado. Y en esa sesión del Consejo Permanente fue ampliamente felicitada por el secretario general. Aquel gobierno vigente en ese momento en la Argentina fue uno de los primeros, si no el primero, en reconocer al gobierno de facto. Corrobora la participación, la ayuda con este contrabando de armas que está denunciado en nuestro país. Y resulta que ese mismo presidente que está imputado por este delito compartió el día 4 de mayo de este año 2021 un panel con el secretario general. Instituto Interamericano para la Democracia, donde reiteradamente tanto el presidente de ese instituto como uno de sus directores ejecutivos, como distintos participantes, calificaron al gobierno de Bolivia, que ya era el actual gobierno, estamos hablando del año 2021, como una dictadura. Y en ese seminario y en esos paneles se dijo que con dictaduras de este tipo lo único que queda es derrocarlas. Y allí participó en el panel número 4 el secretario general con el anterior presidente de la Argentina, que decían
que la Argentina estaba también entrando, el presidente de la Fundación Libertad dijo en ese panel que Argentina estaba yendo camino al autoritarismo. Pero además, otro de los imputados en este delito, en la Argentina, y probablemente también en el derecho internacional si correspondiera a futuro, el señor Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos, que acompañó al expresidente Macri a ese seminario de Miami, fue designado por el secretario general como jefe de una misión en la República de Guatemala. Y en septiembre del año 2020, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la entonces presidenta de facto, Jeanine Áñez, se refirió obviamente a su país, como corresponde. Lo hizo, entre otras cosas, diciendo que el MAS, el Movimiento de Acción al Socialismo, intentaba sabotear las elecciones cometiendo delitos de lesa humanidad. Pero bueno, esto es un tema interno de la política boliviana, pero se refirió también a la Argentina, diciendo que mi gobierno garantizaba la impunidad del textual, entre otras cosas, por violaciones sexuales contra niñas y complicidad en asesinatos políticos. Esa relación es eminentemente política y es innegable. Ahora quiero decir dos palabras nomás sobre los hechos electorales, porque cuando miré los informes, veo que hay similitudes muy grandes con algunos episodios electorales que suceden también en mi país. Nuestros países tienen geografías diferenciadas. A veces, los primeros cómputos vienen de los centros urbanos, donde es más sencilla la comunicación, el transporte, la tecnología, donde viven los sectores más acomodados. Y eso fue lo que pasó con los primeros cómputos en el interrumpió. Y cuando luego vuelven a llegar los votos de los lugares más alejados, es allí donde se incrementa sustantivamente la diferencia en favor del gobierno de la candidatura de Evo Morales. Ahí no hubo manipulación dolosa. Ahí hubo un hecho de recuento electoral que se produjo en esa elección, en todas las anteriores y también en la del año 2020. Pero además, no, digamos, es muy importante resaltar, y concluyo ya, es muy importante resaltar los informes que desmienten la veracidad del informe de la OEA. Pero quien se encargó de desmentir esa veracidad, de deslegitimar ese informe, fue el pueblo de Bolivia, cuando después de un año de gobierno de facto, con los abusos que se cometieron, con el abuso de poder, se pronuncia en favor de la misma las mesas donde se decía haber detectado irregularidades, se pronuncia con mucho mayor contundencia aún que en las elecciones de 2019. Ahí está la legitimidad popular que demuestra la falsedad de aquel informe y su clara intencionalidad política. Por eso concluyo pidiendo, como lo hizo ya nuestro presidente, doblemente disculpas. Disculpas al pueblo boliviano por haber interferido a través del gobierno anterior de la manera que ya lo señalé. Yo me disculpo también porque quienes nos representaban en esta organización reconocieron a un gobierno de facto en esta organización. Estoy diciendo que lo que estamos hablando es un hecho gravísimo, pero al mismo tiempo esclarecedor, clarificador, porque nos permite saber claramente quiénes hemos sido los que defendimos siempre la soberanía popular
y quiénes han promovido el golpismo. Muchísimas gracias. Ahí están, hemos escuchado las palabras del representante ante la OEA de la Argentina, presidente. Clarísimos, muchas denuncias que hace desde el gobierno argentino. No, lo más importante de esto, que hay que recoger lo siguiente. Afirma el embajador de Argentina ante la OEA que el 4 de mayo, en Sabina Taller, en Estados Unidos, entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Estados Unidos, perdón, de Argentina, afirman que Luis Arce es, bueno, el gobierno es dictadura y hay que derrocarlo. Y aquí el Comité Cívico de Santiago repite eso. Este mes todavía, el señor Calvo advierte que tiene receta para tumbar a un dictador. Si lees quién es el dictador, es Luis Arce. ¿No? Están las informaciones, para si quisieron verlo. ¿Cómo se lo preparan en Estados Unidos? Y aquí la derecha boliviana, sea comité cívico de la derecha, sea agrupación política de la derecha, o sea cualquier partido, hace lo que se planifica en Estados Unidos. Claro, con la participación de los norteamericanos. Y hermanas y hermanos de Bolivia, nos debe llamar la atención cómo, por tanto, la derecha actúa. El verdadero enemigo es el imperialismo y el capitalismo. Hace una receta allá y viene acá. Y nuevamente, un poquito para aclarar ante las nuevas generaciones, o algunas compañeras o compañeros que no están informados. Un solo mensaje sobre ese tema. ¿De dónde viene las políticas económicas, de privatizaciones de bienes, especialmente del Fondo Monetario Internacional? ¿Y de dónde vienen las políticas de nacionalización de los movimientos sociales, de obreros, campesinos, indígenas, a todos los sectores, mineros, petroleros, también apoyado, acompañado con profesionales patriotas? Esa es la lucha ideológica, programática, económica, financiera. En lo político, dice, bueno, en Bolivia hay dictadura el 4 de mayo de este año, como está afirmando el embajador, una reunión donde planifican derrocar al compañero Lucho Arce, presidente. Razón, pues, un candidato a presidente por el MNR, como Virgilio Lema, dice, Lucho renuncie. Ya son, pues, los parlamentarios de la derecha, y nada menos en 6 de agosto le dan la espalda al hermano Lucho, presidente. Yo decía en anterior programa, la derecha siempre dio espalda no solamente a autoridad, sino a Bolivia. Esta vez nada menos en Día de la Patria. Ese debe llamarnos la atención. Entonces, tengo que recordarles. A ver, el lunes de la semana pasada ya hicimos una gran conferencia de prensa con dirigentes nacionales para defender nuestra revolución democrática cultural. Algunos compañeros decían, hermano Evo, todavía Lucho no está teniendo, ¿sí? Todavía está en la etapa de consolidación, conformación ya, aunque estamos mal un poco económicamente. Entiende perfectamente, pero cualquiera sea la situación interna que tengamos, primero vamos a defender a nuestra revolución democrática cultural, y además vamos a tener a Lucho, presidente. Y mañana quiero aprovechar esta oportunidad, Ramiro, de una reunión nacional, ¿no?, con todos los dirigentes, organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana y no afiliadas. Se ha invitado también el compañero Juan Carlos Balache, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Y quienes están operando, algunos miembros de la Dirección Nacional, me dijeron que ya son 21 organizaciones, aunque hicimos nuestra conferencia solamente con 16 organizaciones para empezar. Un debate profundo, será importante, y en la tarde haremos conocer las conclusiones de este evento. Entonces, una responsabilidad. Otra vez quiero decir, estamos todos por la patria.
estamos todos por la vida, por la humanidad. Ese siempre será el comportamiento del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ahora también podemos escuchar otro video con relación al tema económico que viene de los gobiernos de facto. Si podemos, presidente. Tenemos el siguiente video que habla del robo que ha ocurrido en nuestro país. El robo del siglo es el título del video. El robo del siglo. Y la pregunta es, ¿cómo se armó la banda? ¿Cómo se ideó el plan? ¿Y cómo tentaron a cada integrante? ¿Quién lo craneó? Fue en una reunión en la Universidad Católica que una vez más se mancha de sangre y vergüenza, donde se reunieron los siguientes personajes. El embajador de Brasil, como representante de los intereses norteamericanos y del gobierno de Bolsonaro. Tuto Quiroga, como representante de la CIA. Fernando Camacho, como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales. Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata. No, pero este es el robo del siglo, como si fuese una selección, la selección de los mejores ladrones de la historia, y le dijeron, vení, es el robo del siglo. Para robar hay que invertir, hay que poner plata. De 200 a 300 mil dólares, Tuto Quiroga la llama. Le manda un avión exclusivo. Áñez acepta y llega desde Trinidad siempre y cuando se le pague entre 200 a 300 mil dólares. ¿Cuánta guita se afanaron? Diariamente, cerca de 200 mil dólares americanos. Mensualmente, cerca de 6 millones de dólares. Y anualmente, cerca de 72 millones de dólares americanos. Entonces, no se entiende, pues, ¿no? No se entiende que por un lado estemos mendigando, estemos rogando que los organismos internacionales nos vayan a prestar 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hicieron los delincuentes? Es como en las películas, cuando se van del banco, festejan, se abrazan, morfan, chupan, ¿qué hacen? Se juntaron, festejaron, pero después vino la caída. ¿Cómo es? Del festejo a la caída. Ahí está, presidente, un comentario al respecto. No sé si se recuerda, Ramiro, el año pasado, desde Argentina, emití un mensaje por Twitter, decía, el golpe de Estado es para robar al pueblo. Sí. Aquí no estamos inventando, es una... estudio, evaluación con información internacional llamado robo del siglo. Entonces, no estamos acusando a nadie, periodistas sanos, honestos, investigadores, comentaristas que sienten por la vida, pues emiten esta clase de documentos, ¿no? Durante la dictadura del año pasado, es así que era el golpe de Estado, se lo llevaron tanta plata. A ver, nuevamente, decirles, pararon la planta de urea de Bulobulo. Aunque tengo información que tal vez como motivo del aniversario del departamento de Cochabamba se puede reabrir. Están trabajando equipo técnico para que pueda nuevamente procesarse el gas, convertir en abono y exportar a Brasil. Se paró la exportación, por tanto, de urea a Brasil, se paró la exportación de cemento a Paraguay y se paró también la exportación de cloruro de potasio hacia Brasil y otros países. Daño económico. Es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no?, empiece una profunda investigación. ¿Qué quisiéramos saber? ¿Cuánta plata el gobierno, el Estado, el pueblo ha perdido durante un año de golpe de Estado? Algunos compañeros dicen 11 meses. Para mí es un año exactamente. ¿Por qué?
las elecciones, el 2020 ha sido, o 2019, perdón, ha sido 20 de octubre. 2020, 18 de octubre, dos días de diferencia. Yo renuncié, como saben, para evitar masacre en Bolivia, el 10 de noviembre. ¿Cuándo toma posesión con Perlucho? 8 de noviembre, un año exactamente. En un año, ¿cuánta plata nos robó? ¿Cuántas empresas paralizadas? Yo solo me estoy comentando de tres empresas grandes: la industria de urea, de cemento y de cloruro de potasio, que dejaron de exportar, ¿no? Si revisamos pequeñas, medianas, harto, harto. Entonces, como en un año se destrozó la economía por la dictadura, pero también con la pandemia, mal administrada. Aquí nomás mira, saben los compañeros, cerrado, además de sin combustible, sin banco, sin comercio, pero el comercio internacional seguía girando por acá. Sí, es decir, los ricos seguían con su comercio, menos el pobre. Entonces, yo digo, es una total mala administración. Estamos escuchando de los países de Europa, no hubo siquiera el llamado para parar, ¿cómo llaman? Sobre la pandemia. Cuarentena. Cuarentena rígida, nada. Claro, bien planificado, seguramente hay una base de hospitales, de médicos, cómo controlar justamente para no paralizar su economía. Y acá no. Entonces, sobre ese tema, ahora nos informa que hace el robo del siglo. Para mí, la mentira del siglo se llama fraude. Así es. El único fraude monumental es el informe de la OEA. Y aquí aprovecho esta oportunidad. Ayer me ha sorprendido en los medios de comunicación, donde la Contraloría, y sabía que estaban haciendo una investigación, la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia hizo una investigación. O sea, el informe de la OEA sobre las elecciones del 2019 eran correctas o no. El informe que tengo es, no cumplieron con los procedimientos. Por tanto, no es ninguna auditoría. Es un informe político. Y solo quiero recordarles, con la Cancillería acordaron informar, concluir el informe, el 13 de noviembre. Y a la madrugada del 10 de noviembre nos llama, se comunica el representante de Luis Almagro con Diego Pari. Dicen, ya estaban concluyendo y van a adelantar un resumen el día domingo. Solo era para acelerar el golpe de Estado. Yo intenté comunicarme con Luis Almagro, no quiso. Pero delante de Héctor Arce, Diego Pari, yo lo dije, si sacan ese informe va a haber muertos, va a ser de su responsabilidad. Dije felizmente con dos testigos. ¿Y cómo qué? Entonces, un tema político y un tema económico. Esa es la derecha. Yo siempre digo, la derecha no quiere a Bolivia. Solo quiere para pequeños grupos, porque eso hacen partidos políticos. Partidos políticos para una parte del pueblo, no es para el pueblo. Mientras que el MAS y PCP es del pueblo, y la gente humilde, los trabajadores de los distintos sectores sociales. Entonces, Ramiro, son pruebas contundentes que vemos en las pantallas. Repito, normalmente no está inventando, no está montando Evo, ni el MAS y PCP, ni el Lucho Arce como presidente, sino las evaluaciones llegan y llueven desde afuera, desde adentro, como esta información o evaluación, estudio de la Contraloría sobre el supuesto auditoría de la OEA sobre las elecciones del 2019. No había ninguna auditoría. Pero además, sospechosamente, dice en su informe, no, hubo irregularidades. En ningún momento, también afirman ellos que hubo fraude. No afirman. Si tuvieran documentos, llaman fraude. Entonces, realmente quiere golpistas, y que hoy merece
una investigación y sanción a Luis Almagro y el grupo. No es toda la OEA. Claro, nosotros somos de la OEA. También Argentina y algunos países defendieron con argumentos, con muchos elementos, producto de investigaciones, bajo documentos, ¿no? Que hubo golpe y no fraude. Entonces, hay que seguir debatiendo, socializando, ¿no? Este hecho. Pero también algunos, ¿no? De la derecha, ¿qué dicen en Bolivia? No hay que hablar del fraude. Hablar de fraude es como lavar la imagen de Evo. Hablar de golpe es lavar la imagen de Evo. Cuando el pueblo tiene que saber, ¿ah? Si hubo fraude o hubo golpe. Porque esta lucha, no solamente quiero decir a la población y a la comunidad internacional, no solamente es para Bolivia, sino para América Latina. ¿Quién no quisiera reconciliación? Todos luchamos por la reconciliación. Pero tiene que ser en base a la justicia, en base a la verdad y con la razón. Lo que yo siento es que algunos políticos, como Carlos de Mesa, solo usa la mentira, la falsedad, para conseguir impunidad. Yo sigo convencido, a Ramiro, ya dije varias veces, Carlos de Mesa, el gran defensor de la capitalización, recuerden su programa de cerca que tenía, de Víctor Paz, extensor, no, de la primera gestión de Goni, defensor de la capitalización. ¿Qué capitalización? Era privatización. A través capitalización a los capitalistas, pero no para el pueblo. Y por eso era un periodista gonista. De periodista gonista a escritor golpista. Ahora, ¿qué hace? Defender el golpe, ¿no? Todo para protegerse. Pero en algún momento también dicen juicio de responsabilidad para Áñez. Antes que sea el primer testigo después. ¿Por qué juicio de responsabilidad? Porque había un golpe de Estado. Claro. Por una parte niega, por otro lado pide juicio de responsabilidad. ¿Cómo se entiende? Junto, como mencionaba nuestro robo del siglo, los principales, como el embajador de Brasil, aprovechando de Brasil. Ya salió una nota de prensa, leí, a ver si hoy día vamos a poder conseguir la participación de Brasil en el golpe de Estado. Hace un mes, dos meses yo dije, cualquier momento va a estallar, así como de Ecuador, así como de Argentina, de también Brasil. Y eso demuestra que es el plan Cóndor. Totalmente confirmado. Es cuestión de investigación. Y cuando decía estas investigaciones y que haya justicias para que nunca más haya golpe de Estado en Bolivia ni en América Latina. Y todos los organismos internacionales, todos los países, hasta con gobiernos de derecha, debían ser primeros responsables para decir basta de esta clase de personas como Luis Almagro. Esa es, creo, nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Así es, presidente. Solo para complementar sobre este informe de la Contraloría, señala que de acuerdo al informe que ha presentado el día de ayer del hermano Wilfredo Chávez, ha señalado que la revisión del informe final dice la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido. Ha señalado Wilfredo Chávez en una conferencia de prensa que es una parte de lo que son las observaciones que vienen desde la Contraloría. Y toda esta información, día que pasa, como usted dice, presidente, día que pasa hay información que da razón, que da cuenta de que el golpe ha sido consumado en un plan enorme que ha sido fabricado por diferentes instancias a nivel nacional y también a nivel internacional. Y no está muy lejos ir para encontrar, por ejemplo, grabaciones en las que el mismo Camacho dice hemos pagado a la policía, mi padre ha pagado a los... Sí, hay mucha información, presidente, que da razón
a lo que en Bolivia ha ocurrido y lamentablemente con tantísimos muertos, además que exigen justicia. Presidente, para despedirnos en esta mañana, presidente. Sí, hay mucha documentación. Esperamos que la justicia boliviana haga justicia. De tantos muertos, de tantos heridos. A ver, también de tantos encarcelados injustamente, perseguidos, solamente escuchando las versiones de Murillo que sigue en la cárcel, porque no, según dice que no puede conceder fianza. Yo creo que puede conceder fianza en cualquier momento. El problema es que no va a poder conceder fianza de dineros lícitos. Ese es su problema. De todas maneras, que es también una prueba clara que nada más en Estados Unidos los golpistas, los corruptos procesados, encarcelados, y que digan que no hubo golpe, que digan que no hay corrupción, es la mejor prueba que nada más de Estados Unidos procesando a los golpistas y corruptos. Entonces, va a ser siempre tu programa para poder hacer reflexiones de manera documentada, con testimonios. Y solo quiero decir, nuestra tarea va a continuar, ¿no?, de fortalecer, de unir. Acá es unidad, unidad, unidad. Sabe el pueblo boliviano y el mundo entero que con unidad podemos hacer muchas cosas. Como fortalecer, por ejemplo, o retomar con CELAC. Está ahí. Y cuando el gobierno de México afirma que debe haber nueva OEA, pero una OEA de los pueblos, para gente humilde, y no para el imperio, no para gente pudiente, que sea una nueva OEA en base al vivir bien o buen vivir, una OEA, ¿no?, que busque la integración y la división. Una OEA que no cuestione que son comunistas, socialistas o capitalistas. Es derecho de cada país elegir a sus presidentes, ¿no? Si es de una línea capitalista o socialista. Pero nuestra experiencia ha demostrado que cuando recuperamos los recursos naturales, nos salvamos de ese gran robo del capitalismo, estábamos mejor económicamente. Solo el dato que decía, que demostraba la semana pasada, repito nuevamente para algunos hermanas y hermanos que me escucharon. Por ejemplo, la inversión pública 2005, revisen, están todos los datos de la INE, del Ministerio de Planificación de Economía, eran apenas 600 millones de dólares. En los últimos 3 años, gracias a la unidad y el voto del pueblo boliviano, garantizamos una programación de más de 8 mil millones de dólares al año de inversión pública. Y ahora ha bajado a 4 mil millones de dólares, según un informe de nuestro gobierno. Pero 4 mil frente a 600 millones, sigue siendo plata. Aunque también hay que decir la verdad, el pueblo se ha acostumbrado a más transferencias, a alcaldía, a universidades, a gobernaciones, nuevas obras, nuevos programas, eso todo por ahora. Y Lucho sabe muy bien, hermano Lucho, presidente, sabe muy bien, el 2005 nos han dejado destrozado. Era importante, era necesario la continuidad y hemos levantado Bolivia. Y ahora otra vez, en un año nos han dejado destrozado. Y hermano Lucho, presidente, sabe cómo se maneja la economía y vamos a levantar, vamos a salir de esta crisis que nos dejó los golpistas, la derecha boliviana más la pandemia. Presidente, una vez más quiero agradecer su presencia. Es siempre gratificante, es siempre muy importante el análisis y la información que tenemos, presidente. Será hasta el próximo domingo, hermano presidente. Muchas gracias. A ustedes, hermanos, y a todos nuestros oyentes, decirles muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo. Permiso. Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó. Gracias, hasta el próximo. Evo Pueblo, líder de los humildes.
por la radio cuna de la revolución democrática y cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causeche Un Coca desde Argentina.